Bueno, yo me quiero en esta parte del programa referir a los 13 años que tengo trabajando en esta planta televisora. 13 años en los cuales he empezado desde muy abajo a trabajar. He pasado por casi todos los cargos que existen en Globovisión y de verdad, pues ha sido una experiencia enriquecedora. Aquí empecé, me formé en la parte televisiva, ya venía con una carrera hecha en el periodismo. Pero he sentido mucho orgullo de llevar durante todo este tiempo la G de Globovisión. Y esa la seguiré llevando mientras, por supuesto, con el orgullo, mientras los principios del periodismo para los cuales estamos hechos, sea siempre llevar ese norte, esa imparcialidad, esa búsqueda de la verdad, ese ser interlocutor entre el ciudadano que no tiene la manera de manifestarle al gobernante, sea cual sea este, de oposición o de gobierno, que algo lo está haciendo mal, que algo está fallando. Espacios como este, en el Venezuela, donde se dicen las cosas que están pasando, donde se habla de las cosas positivas, porque este país tiene muchas cosas buenas y los venezolanos somos nobles y queremos que este país siga adelante. Acá, en esta ventana, que es suya, que es de los televidentes, seguiremos trabajando todo el tiempo para que los que disienten del lado de la oposición o los que disienten del lado del oficialismo tengan esta ventana para manifestar por qué no están de acuerdo. O cuando se presentan los problemas que existen en el sector salud, que no los inventa un periodista, que no los inventa un medio de comunicación, que dice la realidad que está existiendo y la realidad es que el sector público, el Estado venezolano, está fallando en su función que le estableció la Constitución y que le dieron los venezolanos al aprobar esa Constitución hace ya 6 años, y esta ventana tiene 6 años aquí. Hemos estado llevando las cosas buenas y las cosas malas. Y seguiremos haciéndolo mientras se nos dé la oportunidad. Porque el que este fin de semana solamente entre el viernes a las 6 de la tarde y el domingo a las 6 de la mañana, solo aquí en Caracas, se hayan ocurrido 35 muertes y que se haya llegado el día de hoy, lamentablemente, al policía número 52, caído en manos del AMPA simplemente para robarle su arma de reglamento. No es algo que está inventando Globovisión, ni es algo que están poniendo los ciudadanos, ni que lo están inventando. Esa es una realidad que está allí, que existe. Y que nosotros se la hacemos llegar al gobernante, llámese oficialista o llámese oposición, cuando algo no lo está haciendo bien. Desde acá de Globovisión y desde esta tribuna, pues nuestra solidaridad con los compañeros de Globovisión que ya no están, solidaridad con los que se quedan y respeto para los que se quedan en Globovisión. Eso les pido a todos, a ustedes, a este público, también a nuestros colegas. Porque esta es una ventana y cualquier medio de comunicación es importante mientras se pueda y se tenga el acceso a decir lo que está ocurriendo. Y creo que aquí lo seguimos haciendo. Y creo que siempre hemos trabajado. No es ahora que Globovisión está buscando el equilibrio. Siempre hemos hecho ese equilibrio y siempre lo hemos buscado. Que se nos haya llegado, se nos haya negado en el pasado, también es verdad. Que se nos haya negado el acceso a la información, es verdad. Porque acá se nos negó muchas veces el acceso, y no a Globovisión, y no al periodista, y no a Del Valle Canelón, se le negó el acceso a usted a recibir información veraz y oportuna. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo y eso es por lo que aquí seguimos trabajando para usted. Me voy a ir un tiempo de vacaciones, así que los dejo en compañía de un buen equipo. Así que esa es la función y ese es nuestro norte. Como dijo alguien algún día, el periodista y los medios de comunicación son los perros guardianes de una democracia. Y el artículo 5 de nuestra ley del ejercicio del periodismo nos da el derecho y el deber y ser custodio del ciudadano a estar informado y a recibir información veraz y oportuna. Y además también a contribuir con la democracia. Eso es un mandato que tenemos por ley.